tengo que agachar. Hola, mis chichones, ¿cómo les va? Buenos días, ¿no? Dando modo Pocahontas. Qué bonita la Pocahontas, a mí me gusta mucho. Por aquí anda haciendo algo. Van a escuchar un poquito de ruido por acá. Ay, Dios santo. Entonces vamos a hacer unos tostis. ¿Qué voy a hacer, muchachos? Tostilocos, no, no, es un tostilocos. Okay, vamos a preparar unos tostitos con carne asada, pico de gallo, nosotros le decimos salsa bandera, y le voy a poner le vamos a poner crema blanca también, pongo agria, entonces por aquí vamos a andar haciendo esto, les aseguro que van a quedar ricos y sabrosos. Ahora, Horacio, vámonos a hacer la carne. Voy a esperar a que esté y ya vamos a andar picando por ahí las cosas, pero en lo que está la carne. Anda la carne ya asándose, que chido el comal. Ahora la hice aquí adentro porque nomás voy a hacer los tostitos, entonces, pero la ando asando por ahí, la vamos a picar bien y lo vamos a agregar. Aquí les voy a estar diciendo, ¿no?, lo que voy a hacer. Ah, ¿saben qué? Voy a picar la verdura. Vámonos. Tomate, cebolla, y le voy a poner un poquito de cilantro a la salsita pico de gallo. Le decimos salsa bandera. Voy a poner aquí en este recipiente lo que está lo demás. Comúnmente le puedo poner un jalapeño picadito, pero no queremos picante. Entonces nada más hice la cebolla, el tomate y el cilantro. Entonces aquí voy a esperar por lo demás. Voy a picar la carne. Ya me quedaron las muelas negras del chamoy. Son ciruelitas. A ver. Hey, muchachos, ya piqué la verdura, entonces vamos a hacer esto otro. Voy a poner en un recipiente a calentar esto y le voy a poner un poquito de leche. Son los tostitos, es la crema, es el cheese, es el queso de los tostitos. Vamos a ponerlos para que quede así calientito. Entonces vamos a preparar un platito de tostitos. Voy a agarrar un plato. Lo iba a hacer en un refractario, pero como voy a hacer para dos personas, entonces vamos a usar los tostitos. Yo comúnmente compro estos, salsa verde. Entonces pueden comprar los que ustedes quieran. Pero la verdad yo les recomiendo esto para hacer este snack, porque yo le llamo snack. Comúnmente yo siempre utilizo esto, ya ustedes, es decisión. La decisión es de ustedes. A ver, vamos a ponerlos aquí. Ok, puse los tostitos aquí. Le vamos a poner carne, le voy a poner un poquito de pico de gallo. ¿Qué tanto? Y le voy a agregar lo que es el cheese. Y le voy a poner un poquito de crema blanca. Y así quedan estos tostitos con carne asada, salsa bandera, queso, tostitos, queso amarillo de los tostitos y crema blanca. Le voy a poner un poquito de queso parmesano. A mi plato yo le agregué chile jalapeño y queso fresco. Muchachones, bien ricos y sabrosos, ¿eh? Y yo me estoy comiendo unos. Entonces, aquí están, mira. Muy buenos. Pruébenlo. Sirve como snack. Si no tienen hambre, pues ya tienen un poco de proteína, que es la carne, ¿no? Entonces, es mi día libre, por eso me pude comer unos. Quedaron bien sabrosos, muchachones. Es mi día libre, por eso los hice. Entonces, hay que comer un poquito. Acuérdense que yo también tengo un chiclín. Que ya no está tan chicle y me da, pero por eso hago este tipo de cositas, porque pues él también come, entonces por eso hice esto.
Esto es muy, muy bueno para los niños. Ahora que van a estar de vacaciones, un rico snack en el tiempo de calorcito. Y vámonos recio, muchachones. Y gracias por ver siempre estos pequeños videos. Nos vemos hasta la próxima. Bye.